Oye, Nanchi, ¿has oído hablar del otaku supremo? ¿El otaku supremo? No, ¿qué es eso? Se dice que es el otaku más poderoso del mundo. Es tan otaku que puede hacer que los personajes de anime cobren vida. Hola chicos, ¿de qué hablan? Estamos hablando del otaku supremo. ¿Has oído hablar de él? Por supuesto que he oído hablar de él. De hecho, he estado tratando de encontrarlo durante años. ¿En serio? ¿Por qué quieres encontrarlo? Porque quiero pedirle que haga que mi waifu cobre vida para que sea mi novia. Ja ja ja, eso estaría bien chidote. Pero, ¿realmente crees que el otaku supremo puede hacer eso? Por supuesto. Nada es imposible para el otaku supremo. Voy a ver si ya puso la marrana. ¿Qué estás haciendo, papu? Estoy invocando al otaku supremo. ¿Me han invocado? Sí, otaku supremo. Te he estado buscando por años. Por favor, haz que mi waifu cobre vida. Ja ja ja. Malditos chamacos miados. Acaban de cometer un error. Ahora soy libre y me apoderaré de este mundo. Espera, espera. No era nuestra intención molestarte. Solo queríamos saber si podía hacer que los personajes de anime cobraran vida. Sí, exacto. No queríamos causar ningún problema. Lo siento si te ofendimos. Ya es demasiado tarde para disculpas. Mi poder ha sido liberado y nada podrá detenerme. Haré que todos vean anime y me quedaré con sus almas. No permitiré que hagas eso. ¿Acaso crees que me importa lo que hagas? Soy el otaku supremo, ahora sufrirán las consecuencias. Ah. No puede ser, le robo el alma. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, ese monstruo era demasiado fuerte. Debe haber algo que podamos hacer. En los animes todos los villanos tienen un punto débil. Tienes razón, pero ¿cuál será su punto débil? No lo sé, pero conozco a alguien que puede saber. ¿En serio? ¿Y quién es? Se llama Chekeruto. Perfecto, debemos contactarlo right now. Necesitamos actuar rápido antes de que el otaku supremo se robe las almas de todos los otakus del mundo. Está bueno, déjale llamo por el chetofón. Espero que conteste. Chale, no contesta. No puede ser, ¿qué tal que ya se lo comió a él también? No lo creo, Chekeruto no dejaría que alguien le gane. Tienes razón, confiemos en que esté bien. Tal vez esté ocupado haciendo cosas de otaku. Vamos a su casa para ver si está bien. Yendo a su casa para ver si está bien. No puede ser, ¿qué pasó aquí? ¿No dijiste que era muy inteligente? Sí, lo es. Algo debe haber sucedido aquí. Debemos investigar y buscar alguna pista que nos indique qué pasó con él. Mira, hay un letrero que dice, menso el que lo lea. Ja 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 ja. ¿Qué? XD. Lo leíste. Bueno, ven, sígueme, sé dónde puede estar. Siguiéndolo porque sabe dónde puede estar. ¿Crees que esté aquí dentro? No lo sé, pero es nuestra única esperanza hasta ahora. Debemos entrar con mucho cuidado. Entrando con mucho cuidado. Bruh, look at this dude. No. Huele como a queso babas. Oh no, le hicieron la desmayación. Debemos despertarlo. Pero, ¿quién hizo esto? ¿Acaso el otaku supremo? Parece que sí, debe haberlo encontrado y lo capturó para evitar que descubriera su punto débil. ¿Pero por qué no le quito su alma? Porque huele feo. Hay que despertarlo, tal vez él sepa todo lo que necesitamos saber. Oye, despierta. Necesitamos tu ayuda. Daihatsu, Honda, Nissan, Subaru, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Samsung. ¿Qué dijiste? Dije que ha pasado. ¿Dónde estoy? Tranquilo, estás a salvo. Alguien te atacó y te hizo la desmayación, pero ya estás bien. Nanshi, algo pasó, algún melolengo invocó al otaku supremo. Lo sé, nosotros estuvimos ahí. ¿Qué? ¿Ustedes lo invocaron? No. Fue un otaku desesperado, pero olvídalo. Venimos a preguntarte si sabes cuál es la debilidad del otaku supremo. Sí, conozco el punto débil del otaku supremo, pero es extremadamente pegriloso. No puedo decírselo sin antes asegurarme de que ustedes estén listos para pelear contra él. No importa, tenemos que hacer algo pronto. Haremos lo que sea necesario para derrotarlo. Bueno, la debilidad del otaku supremo es... Comenta cuál crees que es la debilidad del otaku supremo.